Te traigo algunas novedades del navegador Opera. Continúa viendo este video. Vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de YouTube? Una vez más aquí en este video, en nuestro canal, tu canal Android de Chilango, te presento esta nueva actualización del navegador Opera. Sí, así como acabas de escuchar, Opera tiene un nuevo, por así decirlo, conexión o conectividad con WhatsApp y Facebook Messenger. Ambos los puedes tener ahí todo el tiempo en esta barra que tenemos ahí, una barra lateral. Así como pues tendrá algunas mejoras, unos wallpapers bastante padres, algo minimalistas de material design. También trae algunas mejoras con el bloqueo de publicidad, el cual te va a permitir navegar mucho más rápido que con los navegadores de la competencia. Aquí te muestro pues algunos ajustes que trae aquí ya el nuevo navegador, que precisamente se actualizó hace algunos minutos aquí en mi computadora. Y me sorprendió ver pues ahí unos accesos directos a Facebook y al WhatsApp. Y también pues algunos otros accesos a tus lista de favoritos o bookmarks. Y bueno, para entrar a estas aplicaciones en línea como es Facebook Messenger, pues tienes que poner tu cuenta y tu contraseña de Facebook para poder acceder. Una vez con esos datos, pues ya estás dentro. Y para WhatsApp se va a cargar lo que es la página de WhatsApp Web, una página donde va a aparecer un código QR con el cual tu terminal tendrás que ponerla para que lea este código y automáticamente pues ya estarás conectado a este servicio de mensajería, donde pues ya podremos escribirnos con nuestros amigos, nuestros contactos, mientras estamos navegando sin perder ningún detalle. Es una de las funcionalidades que trae esta nueva versión de Opera, la cual te muestro, y pues puedes actualizar pues la versión, y si no tienes este navegador pues lo puedes descargar directamente del link que te pongo en la descripción del video. Cuéntame qué te pareció este navegador, si lo has utilizado. Normalmente pues yo lo utilizo ya sea en la computadora y en la terminal. A mí me ha funcionado, es muy rápido, carga las imágenes bastante más rápida que otros navegadores como Chrome o Mozilla, Firefox. Si te gusta este video, regálame un super like. Si no te has suscrito, pues ¿qué esperas, amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia que hagamos algún video en especial de alguna aplicación, juego, review, etcétera, lo puedes poner aquí abajo en la descripción de este video. Por cierto, vamos a mandar unos saludos a nuestro nuevo suscriptor. No sé si lo pronuncie bien. Se llama Rubin Skepos. No sé si lo dije bien. Si no, pues discúlpame. Bueno, te mando muchos saludos, nuevo suscriptor. ¿Quieres recibir igual saludos? Ponlos aquí abajo en los comentarios de este video o cualquier video que estés visualizando en tu terminal, en tu tablet o smartphone. Una vez más, muchas gracias por ver mi video. Espero que te haya gustado. Dale un poderoso like, ya que eso pues nos pone muy felices y al mismo tiempo nos motiva a continuar haciendo más videos para ti. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.